dos chicos y bueno, vamos a hablar del partido que se acaba de disputar. Atlético de Madrid 2, Sevilla 0. Este Atlético de Madrid que no pierde. Que no pierde, que no pincha. Y yo como culé estoy esperando que fallen para ver si podemos alcanzarles. Pero la realidad es que este Atlético está inalcanzable. Vamos a ello. Bien, pues como decía, vamos a empezar con el análisis con lo que ha sido hoy el partido Atlético de Madrid-Sevilla, donde yo como culé tenía esperanzas de que el Sevilla pudiese empatar o ganar al Atlético de Madrid. Pero no hubo suerte, el Atlético ha ganado y es más líder todavía de la Liga Española con partidos menos que Barça y Real Madrid. Eso es lo complicado de todo esto. Aparte de que es líder con los mismos partidos, tiene encima dos partidos menos. Es decir, el Atlético es más líder todavía y cuesta porque no pierden. No pierden, les cuesta perder muchísimo, es increíble. Es un equipo que es muy sólido, es un equipo que está muy bien trabajado. Y este Atlético recuerda a ese gran Atlético de cuando ganaron la Liga la última vez. Un gran Atlético de Madrid que va bien en ataque, que es sólido defensivamente. Y creo que es el Atlético más sólido y mejor trabajado en defensa de los últimos años. Siempre con Cholo Simeone el Atlético ha defendido, siempre, pero hay años que serán mejor que otros. Y este año es una locura lo bien que defiende. Contra un Sevilla que ha jugado bien, que lo ha intentado, que ha disparado muchas más veces que el Atlético. Y un Atlético con muchísima pegada y mucha efectividad. Muchísima, con muchos menos disparos, ha marcado dos. También es cierto que se adelantó muy pronto. Minuto 16. El partido hasta entonces estaba bastante abierto, pero Atlético por la banda derecha, balón que le llegaría a Correa, que se giraba muy bien, tiraría con la zurda, con su pierna mala, y gol. Gol de Correa, 1-0, y ahí ya cambiaba todo. Porque el Atlético automáticamente se echó para atrás, puso el cerrojo, puso el autobús, y el Sevilla fue incapaz. Tuvo un disparo Rakitic, pero poco más. Luego sí, tuvieron otra, minuto 24, gran pase para Luis Suárez, gran remate del uruguayo y paradón del portero Bono. Paradón porque, como digo, el Atlético con muy poco te saca petróleo, con muy poco te saca una ocasión de gol. Y atrás el Atlético no ha sufrido, yo no considero que el Atlético haya sufrido. Sí que es cierto que al final del partido el Sevilla tuvo ahí un par de goles muy claros, un par de ocasiones clarísimas, pero por lo general yo he visto a un Atlético cómodo. Ha estado cómodo. Sabían perfectamente lo que tenían que hacer, sabían cómo contener al Sevilla, y el Sevilla lo ha intentado de todas las maneras, disparado desde fuera del área, con centros, con jugada, con corners, y se estaban ya desesperando. El Sevilla que no podía y un Atlético, como digo, bien plantado atrás. Se durmió luego durante muchos minutos el partido. Estaba bastante rudo, bastante bronco, no pasaban casi cosas. El Sevilla intentaba madurar las jugadas, intentar encontrar los espacios, pero el trabajo defensivo del Atlético era brutal. Muy difícil para el Sevilla, cholismo puro y duro, así de claro. Y llegaremos al descanso. 1-0, ganaba el Atlético, bien, como digo, hasta el gol, luego otra ocasión de Luis Suárez y muy poco. Luego, replegados, pero el Sevilla no era capaz, así que el plan de Simeone le salía perfectamente. Te puede gustar más un estilo futbolístico, pero sinceramente, hay que reconocer el gran trabajo de Simeone. De todos los años es capaz de enchufar a la plantilla, todos los años es capaz de competir, lógicamente, unos años más que otros, pero en todos los años, con el Cholo Simeone es un equipo que compite y que está bien trabajado y que los jugadores le siguen. De momento, al Cholo Simeone ningún vestuario se le ha subido a las barbas como ha pasado en el Barcelona o en el Real Madrid. Con Simeone saben quién es el líder y eso hay que aplaudirlo. Y por supuesto, el arte de defender también hay que resaltarlo. Defender en el fútbol moderno es muy complicado. Y Simeone lo consigue.
Que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta más un equipo que va más al ataque, que es más directo. Por supuesto que sí, pero los resultados ahí están. Segunda parte, bueno, la primera de la segunda parte y ocasión clara del Sevilla. Disparo potente de En-Nesyri que pararía Oblak. Luego partidazo de Koundé, hay que decirlo. Partidazo en defensa y en ataque. Un defensa y subió incluso por el lateral, increíble. De verdad, increíble el jugador que tiene el Sevilla. Koundé, qué bueno es. Luego el Atlético empezaba a animarse un poco más, pero sin ocasiones claras. Luego entraría Saúl, que sería clave porque minuto 75, jugada del Atlético de Madrid, muy buena, bien trenzada. Pase a Saúl, que disparaba, que es lo mejor que tiene este futbolista, en mi opinión, un disparo bestial. Disparo un poco mordida, pero gol, gol 2-0. Y como digo, el Atlético le salía el partido perfecto y el partido que ellos querían. Sabían que el Sevilla es un equipo que no puedes darle muchos espacios, que juegan muy bien al contragolpe. El Atlético no ha concedido ni un contragolpe en todo el partido. Ha sabido contener al Sevilla en todo momento. Un Sevilla que juega bien, un Sevilla que sabemos que compite muy bien y no han sido capaces. Luego sí, minuto 81, ocasión clarísima de En-Nesyri en el área, la echaría alta. Increíble fallar esa, pero la echaría alta. Luego Torreira por Luis Suárez. Luis Suárez no tuvo su día, aunque tuvo ahí una ocasión bastante buena, pero le hicieron un paradón. Torreira, la verdad me sorprende, no juega mucho con Simeone. Es un futbolista que a mí me encanta. A mí Torreira me parece que es muy bueno y creo que poco a poco va a tener más importancia en el equipo. También es cierto que Simeone es de los que siempre demuestra que no por tener un nombre o por haber tenido una gran trayectoria, porque llegues al Atlético ya tengas que jugar. Esto ha pasado con muchos otros. Se lo tienen que trabajar y demostrar que tiene sitio en el equipo. Y creo que es lo que está esperando Cholo Simeone, que no va a ponerlo así de primeras. Bueno, tú que vienes del Arsenal, venga, te voy a poner a ti titular. No, se lo tiene que ganar. Pero es cierto que a mí me extraña porque es muy bueno. Y luego otra ocasión muy clara del Sevilla y al palo. Rakitic, si no me equivoco, fue el que le dio al palo. El Sevilla, incluso con un poco de mala suerte, disparó más veces que el Atlético de Madrid. Pero muchas más veces. Tuvo más la posesión, pero incapaces. Incapaces porque delante hubo un equipo muy eficaz, que fue el Atlético de Madrid. Un Atlético que sabía perfectamente la importancia de este partido. Sabía que se juega en media liga en partidos como este contra el Sevilla, que es de los rivales más fuertes que tienes en toda la competición. Y Simeone sabía que no se le podía escapar este partido. Metieron gol muy pronto, se replegaron. Cada vez que pudieron, metieron otro gol, eficaces al 100% y bien en defensa. Cholismo puro y duro. Pero, como digo, los resultados están ahí. Y han ganado al Sevilla. Y el Sevilla ha tenido más disparos, pero ocasiones claras. Podríamos decir que dos. Que dos. Yo no he visto a un Atlético sufrir. Siempre cuando tú te encierras y cedes el balón al rival, te van a hacer más ocasiones. Siempre. En algún momento tendrán una ocasión clara. Pero también el Atlético cuenta con un gran portero. Como digo, creo que es un equipo muy trabajado. Esto ya no es casualidad. Este Atlético va en serio. Este Atlético este año está muy bien. Están en una dinámica muy positiva, que siempre digo lo mismo. Las dinámicas en el fútbol son muy importantes, son cruciales. Puede que no estés jugando bien, tal, pero como tengas una dinámica positiva, los partidos los sacas adelante. Y esto lo hemos visto en Barcelona y Real Madrid. Que igual no están jugando bien, pero como empiezas con una racha de victorias, tal, los futbolistas cogen moral, cogen confianza en sí mismos. Como digo, es un equipo ahora mismo muy complicado de ganar. Y el Atlético aspira absolutamente a todo, menos a la Copa del Rey, que quedaron eliminados, pero simplemente por no jugar como han jugado hoy. Y por no echarle los cojones que tenían que haberle echado. Pero este Atlético yo creo que van a por la Liga sí o sí. La tienen. Saben que este año la tienen a tiro, entre comillas. Les queda muchísimo, queda mucha Liga. Pero saben que con este Barça, con este Real Madrid, pueden ganarla y, bueno, más líderes todavía. Así que lo dicho. Quería hacer este vídeo y ahora quiero que me dejéis vosotros en los comentarios. ¿Qué os ha parecido el Atlético de Madrid? ¿Qué os ha parecido esa victoria? ¿Creéis que el Atlético va a ganar la Liga? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no?
¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, como siempre hacéis, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!